había comentado, cuando un espacio natural era utilizado por los chachapoyas para albergar restos óseos, simplemente se colocaba dos elementos esencialmente de la parte inicial de la cabeza. Una máscara y un sarcófago, como un vigilante, ¿sí?, que se colocaba dentro de la caverna, y fuera de la caverna algunas pinturas, no en gran cantidad, porque simplemente pertenecía a clase baja. ¿Sí? Acá podemos encontrar con óxido de hierro simplemente color rojo, algunas manchas, ¿sí?, que simplemente son pinturas rupestres, bien simples, utilitarias. En el caso de la derecha vemos como un espiral, ¿sí?, que posiblemente representa lo que vendría a ser la eternidad. Es igual que alguien se compromete, ¿sí?, se casa, ¿cierto? Tiene un anillo, eso representa la eternidad, ¿sí? No tiene punto de inicio ni punto de final, en teoría. ¿Sí? Bueno, esa es la teoría, ¿ya? Ahora, eso es esencialmente pinturas rupestres y lo que vendría a ser el guardián, que es el sarcófago. Mire, estas luces nosotros lo podemos utilizar acá en el cinturón, los que poseemos, los que no, simplemente en el bolsillo. O lo podemos utilizar de esta forma, ahí, como ustedes estén más cómodos. Lo importante es evitar que la batería y la linterna hagan eso, por ejemplo, o simplemente caigan al agua. Es una representación bien práctica, no es una pequeña broma, ¿sí? Ahora, ¿cómo se activan? En esta parte de acá hay un botón de color negro, redundando, y tiene dos niveles de luz, ¿sí? Tenue y más fuerte. El más fuerte lo tenemos que activar. Lo que hay que evitar es lo siguiente: tener las linternas de esta forma, ¿sí? Imagínense si hubiera otro grupo adelante, simplemente toda la descarga le vamos a dar a sus retinas. Y esto es bastante invasivo, las luces son bastante potentes. Ya, ahorita no lo vemos porque hay bastante luz acá. Adentro sí van a cumplir ya su función. ¿Sí? Entonces evitar de esta forma. Si una persona está adelante, evitar esto. Si queremos ver arriba, podemos utilizar la mano, ahí, la tapamos y la subimos ahí. Dentro de esta caverna hay murciélagos, ¿sí? Los murciélagos no los tenemos que alumbrar. Es como, por ejemplo, nosotros vamos a visitar a nuestro familiar y estamos incomodando demasiado, por ejemplo, ¿cierto? Estamos invadiendo su espacio, ¿sí? Si queremos ver murciélagos, yo voy a colocar la mano acá y simplemente de forma muy tenue lo vamos a poder visualizar, los murciélagos, que son bastante pequeñitos, ¿sí? Recomendación básica, mantenernos en grupo, uno tras otro, en fila india, redundando, y seguir las indicaciones, ¿sí? Hay zonas que sobrepasan la capacidad de nuestras botas en cuestión a barro. Si nos atoramos en el barro, no sé si es el término correcto, si no, mil disculpas, simplemente quedémonos ahí, que alguien nos ayude, o simplemente, si es algo simple, hagamos esto. Movamos el pie izquierda, derecha, y simplemente se va a liberar. Si no hacen eso, simplemente si van a seguir caminando, pero el pie va a estar adelante y la bota va a estar atrás. Así se van a ensuciar. Ahora sí, activemos las linternas. Vengan por acá, por favor. Hay que ir uno tras otro y file ahí. Dentro del grupo de familias, sí, ¿no? Ya, eso quiere decir que las familias tienen que ir juntas para que se ayuden, ¿ya? Pero hasta ahí nada más. Vamos a ver acá. Ya, ahí. Este es básico, luz básica, luz fuerte, la que necesitamos. Vamos a ver. Tú vas primero, ¿no? Sí, no se preocupen, si yo me desbarranco, ustedes nos van a desbarrancar, ¿eh? Miren, en esta parte de acá, en todas las grietas, tanto a la izquierda como a la derecha, se encuentra vestigio chachapoyas, simplemente restos óseos. ¿Por qué no se encuentran los paquetes funerarios, que está compuesto por restos óseos, envuelto con telas, amarrado con sogas? Porque simplemente esta caverna ha soportado cientos de temblores. ¿Sí? Recuerden que esta caverna está en Luya. Luya está en Amazonas, Amazonas está en Perú, y Perú está dentro del cinturón de fuego. Eso quiere decir la zona más sísmica a nivel del mundo. El 90% de los sismos suceden en el cinturón de fuego. Todo este material ha caído, el agua simplemente se ha encargado de trasladar de la parte interna hacia la parte externa, y simplemente se han rescatado algunos y se han colocado de forma representativos nada más. ¿Por qué se ha colocado esa reja, esa puerta, una caverna que distorsiona el paisaje natural? Porque simplemente todo este material se estaba siendo profanado, estaba siendo robado. Las estalactitas, estalagmitas, simplemente se profanaba, se robaba. Por eso simplemente la municipalidad de Luya ha visto por conveniente colocar ese vano de control, ¿sí? Ese espacio de control. Esta caverna es bastante amplia, 545 metros de fondo, un promedio de alto entre 15 a 20, 25 metros.
poquito más adelante está más alto. Acá tendremos un promedio de 15 metros, 10 a 15 metros. 10 metros, por lo menos. ¿Sí? Ahora, las de acá son las estalactitas. Estalactitas, del griego estalactos, que en castellano significa gotas. Esto se va acumulando gota tras gota. Estas paredes de acá, simplemente es proceso de subducción, choque de placas. La luz. Gracias, tengo ojos azules, gracias. Sí, no se preocupe. Miren, el de acá simplemente es proceso de subducción, ¿sí? Y el de acá es proceso de acumulación película tras película, gota tras gota, ¿sí? El de acá simplemente es la erosión de la roca principal que se va acumulando mediante gravedad. Simplemente ya paralizado, digamos, esa acumulación película tras película. Porque simplemente la parte superior, la grieta que ha generado el dinamismo para la acumulación, simplemente se ha cerrado por movimiento sísmico. Movimiento sísmico se abre o movimiento sísmico se cierra las grietas, permitiendo o simplemente no permitiendo, redundando, el paso del agua y por ende la erosión del carbonato cálcico. Vayamos por acá, por favor. Esto está bien bonito. Esta estructura se ha tomado esta forma básicamente por el viento, ¿sí? Esta parte de acá. Ingresa el viento, regresa y simplemente se va acumulando las películas de esta forma. Tengan cuidado en esta parte, cuidado, se van a golpear. Ya, cuando están haciendo círculos, hacia la derecha, parte superior, justamente en este punto. ¿Ven? ¿Sí? Dos elementos básicos. Lo que vendría a ser pinturas, a la parte externa de la caverna y la parte interna, lo que es un rostro o una máscara de un sarcófago, representando un guardián, digamos, en esa estructura. Sí, la caverna es bastante antes, desde el punto cero hasta los 545 metros, simplemente la caverna tiene estas características, bastante, bastante amplia. Sí, acá no nos vamos a tener que arrastrar, etcétera, etcétera. Como en otras cavernas, sí, sí lo tenemos que realizar para poder visitar muchas de estas puntas. Esta caverna forma parte de un proyecto para ser acondicionada turísticamente. ¿Qué se va a hacer en esta caverna? Se van a colocar luces. Sí, ya no se van a traer estas luces incómodas, exactamente, ¿sí? Son bien prácticas, pero son incómodas. Sí, simplemente, cuando ya esté acondicionada turísticamente, va a haber luces inteligentes, pasamos, se prenden, y simplemente se van apagando. Luces frías que no alteren lo que es la temperatura de esta caverna, porque dentro de esta caverna hay otros seres que viven. Sí. ¿Sí? Que vendrían a ser murciélagos, lechuzas al inicio, etc. Venga por acá, por favor. Si eran de clase baja, se utilizaban estas cavernas. Si eran de clase alta, se utilizaban sarcófagos o mausoleos. ¿Sí? Que es más elaborado, es más ostentoso, de acuerdo a la posición económica, bueno, en este caso no económica, sino posición política. ¿Sí? Acá encontramos el cráneo de un niño, es un cráneo bastante pequeño. ¿Sí? Y algunas monedas, ¿sí?, que no deberían estar ahí. ¿Sí? Cuando visitamos lugares, cualquier lugar, simplemente todo lo que encontramos se deja y todo lo que traemos se tiene que llevar. ¿Sí? Acá no podemos dejar monedas simplemente porque a la hora de colocar una moneda, simplemente la tengo que coger y a la hora que estoy cogiendo ya estoy transmitiendo lo que son bacterias, etcétera, etcétera, a todo este punto de acá. Y simplemente va a empezar a descomponer más rápido lo que es el material orgánico, que son los restos óseos. Tú métete, yo te filmo. La idea de ver lo que la persona que está delante puede ser su historia simplemente. Ya lo vi. Arriba en esa cuellita. Ahí está. ¿Lo ven, mi mano? Sí. ¿Lo ven? Y ese te lo Ahí está, ahí dos.
Hay varios. Ya, hay varios. Ajá, en esta parte acá hay varios. ¿Lo ven? Ah, ese es el lado. Exactamente. En uno chiquito. Ya, no, este huequito pequeñito. No, pueden seguir durmiendo, muchachos. A partir de acá vamos a subir un desnivel de 23 metros. Encontramos el macizo rocoso, ¿sí? Que vendría a ser subducción, ¿sí? Y sobre ello simplemente encontramos este color blanco. Este color blanco simplemente es la erosión del agua ácida que ha generado, digamos, sobre esta piedra, que es piedra caliza. La piedra caliza es una piedra sedimentaria. La piedra sedimentaria se ha formado dentro del agua, ¿sí? Y posteriormente, mediante choque de placas, ya ha quedado 2.995 metros al nivel del mar, que está la caverna, ¿sí? A la par de ellos encontramos estalactitas, como las de acá, ¿sí? Que ya no están en proceso de crecimiento, incluso la de acá, si se dan cuenta, simplemente ha sido robada, profanada, adulterada, etcétera, etcétera. Esta parte de ahí presumo que ha sido hasta acá más o menos. Sí, ha sido. ¿No se pudo haber caído solo? ¿Caliza? No. Sí, ya posiblemente también se haya caído solo. Sí, movimientos sísmicos, ya. Pero generalmente la mayoría simplemente se llevan pequeños recuerdos, llamémoslo así. ¿Cómo se forman estas delgaditas? Básicamente por el nivel de corrientes de aire. Mientras más corrientes de aire, simplemente se forman más delgadas. Y en esta parte de acá encontramos una estalactita, ¿sí? Por dentro esta estalactita es hueca, es como un tubo, ¿sí? Por dentro va la gotita de agua, llega hasta la parte final y simplemente se queda suspendida ahí. ¿Sí? Ahora, estalactita, estalagmita, ¿sí? La estalactita se deforma básicamente por una gota de agua que presenta o que congrega gran cantidad de material carbonato cálcico en esa gotita y que no es afectado por la gravedad generalmente, ¿sí? Una estalagmita, simplemente esta gotita de agua cae y simplemente se va a ir acumulando, pero de forma más lenta. Esta gotita de agua simplemente tiene menos cantidad de material carbonato cálcico. Por eso que simplemente la gravedad lo va a afectar. Siempre tengan cuidado. Es una batea, ¿sí? Que ha tenido su inicio en la parte superior, cuando estaba activada lo que es la dieta. Movimientos sísmicos, se ha cerrado y simplemente ya no está en proceso de crecimiento. ¿Cómo nos damos cuenta que se está acumulando película tras película? Básicamente porque ya no refleja la luz de nuestra linterna, ¿sí? Aquella que está en proceso de crecimiento tiene que reflejar igual que el agua que tenemos acá, ¿sí? Que lo vamos a ver un poquito más adelante. Ese tipo de espeleotemas. Ahora, estos círculos o discos también son espeleotemas. Se han formado básicamente por corrientes. Hace millones de años, este espacio era el lecho de un río, ¿sí? Que simplemente los remolinos han ido erosionando todos estos discos y que los murciélagos en el corte inicial utilizan para vacacionar. Ahora bien, estalagmitas. ¿Alguien ha visto una momia inca? ¿Sí? ¿Lo vieron? Si no la han visto, miren acá. Sí, pero es de roca, claro, está nada que ver momificación. Tiene la forma nada más. ¿Lo ven? Cabeza, brazos, en posición... ¿sí? Ahí está, exactamente. ¿Sí? Simplemente es coincidencia, ¿ya? Nadie ha venido con un cincel y se la ha tallado. Simplemente es coincidencia de la naturaleza. Sí, porque
bastante espacio. Lo único que tienen que hacer acá es simplemente arrastrar el pie, miren. Es tan fácil. No, pero claro. Sí. Lo único que se tiene que preocupar acá son de las alimañas que existen dentro del agua. No, eso es broma, no hay nada. Despacito ingresemos al agua, ¿ya? Y arrastramos el pie. Sí. Ya, solamente llegan acá y suben acá. Y después siga la luz. Siga la luz del túnel. Ha sido acumulada todo este macizo de gigante goteo durante miles de años. ¿Sí? Y acá, a unos metros más, ven una cuerda en esta parte, la cuerda al final, ¿sí? La que está al fondo. De esa cuerda hacia la parte final de la caverna, simplemente tenemos 20 metros. ¿Sí? Han restringido el espacio porque simplemente en épocas de lluvia sobrepasa la capacidad de nuestras botas.